streamer del año eh, Aaron Play, El Mariana, Ibai y Lo Juan. Streamer del año. ¿Quién es el streamer del año? Creo que para sus comunidades el streamer del año es a quien siguen, definitivamente. O sea, eso digo, si yo soy fan del Mariana, voy a decir que Mariana es el mejor streamer del año, si soy fan de Ibai, el mejor streamer del año Ibai. ¿Quién hizo más cosas? ¿Quién trascendió más? Ahí es donde me parece que el streamer del año Está esta la conversación. Y, y Aaron Play decía: Ay, oh, es que el streamer tiene que ser este eh, personaje tradicional con su headset y su estudio y, y demás. Y, y estoy completamente de acuerdo que ese es el canon de un streamer. Pero. Ha evolucionado eh, eh, en podcast, las transmisiones. Un TikToker, un YouTuber, ya, ya no es alguien que podemos encasillar en un solo, en una sola caja. Me parece que hoy en día podemos estar hablando de más cosas abiertas y me parece que el streamer del año es esa persona que logra romper esa caja, logra romper la caja del streamer tradicional y que dice a la chingada, no me gusta esto, o vaya, no es que no me guste pero sé que puedo hacer más cosas y, y eso para mí es, es, es un valor agregado que muchas personas quizás no estén viendo y que posiblemente por eso, para mí, eh, el streamer del año y que más cosas hizo este año, sin duda es Ibai. Ibai tuvo la velada del año, tuvo eh, esta creación en conjunto con Piqué de la Kings League. Eh, ha generado conversaciones por medio de Mbappé y todo este tema del periodismo deportivo. Entonces, en esos assets diferentes de, de quizá IRL, si le queremos ver como en real life, me parece que es el streamer que más ha logrado trascender esa caja y quebrar esa cajita para poder estar aquí, ¿no? Como, como, como streamer del año. De Gref, me parece que también, si, si, él no fueran, si de él no fueran los premios creo que él sería uno de los nominados sin duda y precisamente pues él es el quien, quien creó estos premios para visibilizar el trabajo de las personas de las comunidades y más que el trabajo de los streamers, creo que también es visibilizar las comunidades, ¿no? Porque las comunidades son muy participativas y es algo que me he dado cuenta últimamente. Entonces, eh, sin las comunidades no habría streamers, sin los streamers definitivamente no habría comunidades y creo que ahí es donde radica el meollo del asunto.